José Enrique Ibarra, en esta gala que tanto nos gusta porque la preside doña Patricia Nazmat, y hoy en un enclave como es este enclave de Marbella y en el restaurante Santiago. Hoy entrevistamos a personas colaboradoras y también de gran corazón que apoyan todas las causas, y que es muy importante que ellos estén aquí hoy. Además, nos traen un producto sano, saludable, que no nos va a perjudicar a la salud, ni al hígado, ni nada, porque además es un producto que no tiene nada de alcohol. Podemos disfrutar de un gin tonic, pero él mismo que no lo cuente, que yo hablo mucho, pero me quería hacerte una presentación bonita porque es para dar a conocer un producto que va a sonar en la costa y en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, poco a poco. Muchas gracias, Elena. Pues sí, se trata del primer gin tonic sin alcohol, bajo en caloría. Una ventaja muy importante. Estamos, aparte de ser bajo en caloría, es un producto que contiene muy pocos azúcares y no contiene gluten. ¿Qué nos llevó a realizar este producto? Pues que básicamente la tendencia de las personas es a cuidarse, cada vez a beber menos, a mantener la línea. Es un producto que hemos trabajado para este tipo de personas, deportistas, y evidentemente personas que anteriormente tomaban alcohol y que muchos de ellos hoy día no pueden hacerlo, y están muy agradecidos por este producto que lo hemos hecho básicamente por ellos y por todas las personas que... Pero no habéis hecho solamente uno, sino que habéis hecho diferentes... Sí, hemos hecho dos versiones, una versión en Ebro y una versión con sabor a fresa. Sí, aproximadamente hemos realizado unas 2.000 catas a ciegas de cada producto, y la verdad que muy satisfecho con el producto, tras 5 años de trabajo en todo el tema de productos sin alcohol. ¿Qué distribución tenéis? Tenemos una distribuidora que se está encargando de mover el producto, se llama Luxury Spirits. Esta distribuidora lo está comercializando online, y luego también hay otra distribuidora que es Luxury Spirits Horeca, que está especializada en lo que es en la venta del canal profesional, donde también estamos vendiendo pues nuestro fabuloso producto sin alcohol, en este caso. ¿Dónde tenéis la fábrica? En Almería. Sí. ¿Y el nombre de Enebro? Enebro, vamos, Enebro, Elena, es el componente principal de cualquier ginebra, ¿no? La enebrina, es uno de los... es de donde sale, donde se macera, ¿no? Y sale finalmente una ginebra. En este caso, pues la Enebro es porque básicamente es sabor a ginebra, pero sin alcohol, bajo en calorías, como hemos dicho anteriormente. Muy poco azúcar, porque el azúcar es algo que no está teniendo, la verdad, mucho ímpetu cada vez busca la gente tomar productos más saludables. Y luego nuestro gin tonic sabor a fresa, que evidentemente es un producto que está realizado pues para las chicas, porque a las chicas le está encantando. Aproximadamente un 90% de las chicas han optado lo que es por y han apostado por el gin tonic fresa de corchito. ¿Tienes punto de venta ya en Marbella? Estamos realizando lo que son eventos. Estamos hablando de un producto muy novedoso, llevamos en el mercado no más de 3 semanas, y bueno, el objetivo es abriendo lo que es puntos de venta en la costa, evidentemente, y aparte de estos puntos de venta, pues sitios emblemáticos de la Costa del Sol, donde consideramos que debe estar este producto premium, corchito. ¿Tenéis una página web donde poder visitar las personas interesadas, porque se pongan en contacto con... Sí, tenemos dos páginas web. Una de ellas es luxuryspirits.es, donde cualquier persona a nivel de público final puede adquirir nuestro producto. Y luego también el producto está en luxuryspirits.net, que es la web que dedicamos a toda la venta del canal profesional. Enhorabuena por vuestro producto, lo he probado, está delicioso. La verdad que al principio pues tienes esa sensación, ahora que hace calor, de refrescarte, y luego te queda más, profundiza más lo que es el sabor, sí, al gin tonic auténtico. Y se te queda ahí. O sea, sí, que... se queda. Yo de hecho sigo hablando, estoy tomándolo y sigo con el sabor tan agradable, ¿no?, que tiene un gin tonic. Muchas gracias, Elena. Gracias.